Vamos a empezar viendo Django, de Te lo resumo. Debo decir que es un peliculón. Es una película que debe estar en mi top 10, 15 de mejores películas. La verdad que es impresionante. Si no la vieron, vayan a verla. Quien no la vio, le voy a cortar la pija con una tijera podadora, porque se lo merece, se lo merece. Yo sé que hay un par ahí que no la vieron, así que prepárense esta noche porque el peje les va a aparecer en su cama y le va a cortar el miembro. Vamos para allá nomás, dura 6 minutos. ¿6 minutos nomás? Django. The D is silent. Hoy te lo resumo así más. ¡Qué buena escena! Esta es la historia de Django, un muchacho esclavo que hace un tiempo vivía más o menos feliz con su esposa hasta que los esclavizaron y los separaron. Entonces a Django lo estaban llevando de sus esclavistas probablemente para fea, tenerlo, ¿no?, para matarlo. Pero afortunadamente llegó su salvación. ¿Quién es ese que está stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged. Oh, ese tipo es un genio, loco. Sí, el doctor King Chul, caballo, un cazarrecompensas que anda matando gente a cambio de plata. Entonces lo agarra Django y le dice: escúchame, Django, estoy buscando unos tipos para matarlos y solo vos los conocés. ¿Me acompañás a matarlos? Y sí, le responde Django, no hay cosa mejor que esto. Así se van juntos y Django va a buscar esos tipos y uno es el chabón de los. ¿Se acuerdan de los? Bueno, ¿qué se van a acordar? Bueno, además de ser el chabón de los, es el que lo latigó mal a él y a la esposa. Entonces Django lo mata, a él y a su socio. ¿Qué satisfactoria es esta parte de la película? Porque claro, vos en la película te vas mostrando todo, cómo Django va sufriendo, cómo la pasa mal, cómo le hicieron de todo al pobre negro, y uno como que simpatiza con él, y cuando llega la venganza de Django es increíble. Me encanta. Es muy satisfactorio. Es como cuando matás a un mosquito que te picó, ¿viste? Y le das bien duro. ¡Pau! Después de ese trabajo, Django le dice a Jul: yo te ayudo a matar gente y vos me ayudás a encontrar a mi esposa. Dale, le dice Jul. Y ese es el comienzo de una hermosísima amistad. ¿Ay, qué música va a poner? Ah, esta música es una novela muy vieja de Argentina. Amiga, eso, no. ¡Sape! ¡Fuerte! La cosa es que por esas casualidades de la vida, Jules. Ay, me ayuda, ¿cómo se llama el director de esta película? Es el mismo que hizo de. El director. Tarantino, ¿no? Tarantino, sí, es Tarantino. Tiene esa particularidad de mostrar mucha sangre y. Y nada, los disparos es como que parece re real cuando lo ves. La esposa de Django está en la cárcel. Un poco exagerado igual, ¿no? Que es tremendo sorete. Entonces planean ir a su casa, fingir que quieren comprar un luchador, pero en realidad comprar a la mina y dejarla en libertad. ¡Planazo!, dice Django. Y se ¡planazo! Va a la casa de este esclavista, que es nada más, ni nada menos, ni nada más que Leonardo DiCaprio. Leonardo. Leo DiCaprio es el mejor actor. DiCaprio. Me ría los gritos. Es el esclavista más esclavista y más sorete del país. Organiza peleas con los esclavos. Es más, en esta película el chabón se lastimó la mano. Eso yo lo había visto en curiosidades de diferentes películas. Y el chabón siguió actuando. De hecho se vio recién que tenía sangre en la mano. Y la sangre real de él. Que le pasa toda la sangre en la cara de una de las minas, de las actrices. Ah, le tira los perros a los esclavos y tiene una esclava en un pozo. Clava en la Y esa es la esposa de Django. Django y Jules llegan a lo de DiCaprio con ganas de cagarlo y llevarse a la piba. Cenan un rato no más bien, aunque la cosa se pone tensa cuando DiCaprio expone la cicatriz de la germo de Django. Bueno, cuestión que casi que lo cagan a DiCaprio, pero no contaban con la presencia de Samuel Jackson. Él es desempleado de DiCaprio y se da cuenta de toda la movida y le buchonea a todo su jefe. Tremendo, hortiva Samuel Jackson. Cagüete, ¿no?, en esta película, ojalá te maten. La cosa es que DiCaprio se entera de todo y se recontra recaliente. Imagínate lo que hicieron cagar. Ahí se hace. Y les vende a la mina re cara, como 12 mil dólares. Se la compran y se estaban yendo lo más bien, pero. Once a business deal is concluded that the two parties shake hands. Sí, DiCaprio quiere que Jules le dé la mano. Y Jules no quiere, pero DiCaprio sí quiere. Pero Jules no quiere, pero DiCaprio sí quiere. Y al final Jules afloja.
¿Saben que un tiro al corazón debe doler mucho? Tardás como 10 minutos en morir con un disparo al corazón. No es algo rápido. Se desmadra. Qué hermoso, boludo. Cuando veo tanta sangre volar así, pedazos de carne, es como que algo en mí se para, amigos. Y no sé qué es lo que se me para, porque yo no conozco eso, pero algo en mí se enciende. Es una llamarada del amor, porque amo esto. La mierda misma y Django hace cagar un montón de empleados de DiCaprio. Ahí está. ¡Qué hermoso, chavo! Es que en realidad estas armas... Samuel, el turro de Samuel... A quemarropa te harían eso, o sea, esas armas a quemarropa sería así, te arranca la piel... Y agarra la reina a la piba y obliga a Django a rendirse. Y Django termina colgado en pelotas. Lo venden unos tipos y ahí se escapa matando a estos dos y matando al mismísimo Tarantino. Cabalga y se va por ahí a buscar venganza por lo que le hicieron a él y por lo que le han hecho a su corazón. No puedo. Exagerado igual como sale volando. Encuentra con su amor y el último sí que no. Muere es Samuel Jackson. Y así Django y su esposa se van a ser felices para siempre. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. ¿Es Django la mejor película de Tarantino? Es una pregunta que voy a responder en un video, así que vayan pensando. Uy, boludo, ya respondí esto antes. Respondí yo antes esto. Yo lo que dije y lo mantengo, que Django es una de mis preferidas junto con la última que sacó, que es esta otra, y Pulp Fiction, creo que había dicho, ¿no? O Bastardo sin Gloria. No sé, acá hay películas que no he visto, ¿no? El otro día averigüé y esta, la del medio, no la vi. Tampoco no vi esta de acá a la esquina, no vi la de acá, que me dijeron que está buenísima, que tengo que ver esta película, y no vi la de acá. Algunos me quieren cortar la chota porque dije que no me gusta Kill Bill. Tendré que volverla a ver porque la vi cuando ni bien salió Kill Bill y me pareció que era una película muy hablada, pero puede ser que si hoy la veo cambie de opinión. Puede ser, tendré que volverla a ver. ¿Cuál es la mejor película? Recuerda cosas muy copadas de Kill Bill. Si querés este video, pegá una buena me gusteada de este, y una suscribida, y una comentada, y hacele caso a mi tía Marta. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto, otro abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Mira cuánta gente hay en el Patreon, Una banda de personas. A ver si hay algún comentario destacado para leerlo. El pueblo pide la filmografía de Tarantino, ¿está claro? Yo le mando un reverendo like y una lamida en las pelotas, porque este comentario lo vale la pena. Ojalá, encima lo vio Jorge, así que debe ser que está trabajando en eso. ¡Qué fantasía el kilverso de Jorge! Ok, continuamos con el que sigue. Y pase el siguiente. Lo leo un rato, ¿quieren? A ver qué están diciendo por acá.